Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión os traigo a Sylveon, un gran protagonista en los últimos regionales de Europa. En cada partida se quedaba MVP, no importaba los ítems, no importaban las habilidades, llevase lo que llevase, está en un estado excelente Sylveon actualmente, a pesar de que, bueno, luego en Ranked no está en los puestos top de win ratio, pero en competitivo sí que se está utilizando bastante. Ya os traje la build de Bozarrón, la tenéis ahí en el canal, y en esta ocasión os voy a traer la build de llama embrujada actualizada, una build que me pareció muy curiosa, la vi en los regionales, ¿vale? Vamos a llevar ese doble ítem de velocidad de ataque, me parece espectacular. En principio esta build tú la ves y parece una troleada, pero funciona realmente bien. Tenemos muchísimo daño, ¿y por qué llevamos estos dos ítems? Es porque Sylveon, hasta level 6 prácticamente, es el ofensivo que más daño físico tiene, a pesar de ser un personaje de daño mágico. Es un poquito complejo de entender, pero simplemente equiparoslo, probarlo y veréis cómo no os va, no os va a decepcionar. De tercer ítem sí que llevamos esa cuchara para tener un poquito más de ataque especial y sobre todo esa penetración mágica para nuestras habilidades. Vamos con ese Sylveon tanque, vamos a llevar la poción, aunque podemos equiparnos, por supuesto, botón de escape, pero yo me decanto por la poción porque en esta build, como tenemos tanta velocidad de ataque, damos mucho autoataque potenciado y el autoataque potenciado nos da velocidad de desplazamiento y tenemos también tanto el dash de llama embrujada como nuestra ultimate para sobrevivir. Creo que esa poción nos hace ser todavía, bueno, conservar un poquito esa capacidad de tanqueo que perdemos al quitarnos la cinta focus en esta build. Y en medallitas, vida base. Fuerte like al vídeo, comentarios, quiero saber qué opináis de esta build, que en principio está un poquito loca, pero que funciona realmente bien. Y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Aprovecho para invitaros a los directos, que ya sabéis que los estamos haciendo en la plataforma morada y también en mi canal secundario de directos de YouTube. Os dejo los links en la descripción. Tanqueas menos, y como tanqueas menos, no puedes... Está muerto. Como tanqueas menos, pues al final estás curando menos a tu Metagross. O sea, al final te mueres y no sirve de nada la capucha. Sí, sí, yo tampoco. Es lo único a lo que le veo sentido, sí. Bueno, pues ese Magikarp ya va peligroso, ¿eh? Por cierto, que ahora dos en todos los games, ¿eh? Es que no puedes hacer eso, Marilox. Te has regalado ahí al Gyarados. Además de que no cura tanto. Sí, no sé cuánto es el... El Blaze sí que me revienta, chicos. A mí el Blaze sí que me revienta. Gracias, Brian, por los GGs. Vale, tengo el 8. Hay que romperle a este tío los portales, ¿eh? Hay que romper los portales rápido siempre a los Jupitas porque son muy molestos, tío. Puro un 10% extra, creo, solamente. Sí, creo que simplemente llevando stacks sale ganando.
Contra esta no puedo. Me sigue el Gyarados, ¿eh? Creo que simplemente equipándote stacks curas más que con la cuchara, que con la capucha. Y encima te curas a ti también. Y haces más daño. Porque la capucha solo afecta... Y las estadísticas son malísimas, además. Defensa y defensa especial. No sirve para nada. ¿Merece el código? No puedo ver bien el código. Qué ulti he tirado. Qué ulti he tirado ahí, chavales. Esquivando el daño al... Bueno, lo mismo me he flipado, ¿no? Pensaba que iban a saltar corriendo arriba, tío. Vaya stun del Reggie, me explotó el stream. ¿Tienen una muscarada? Me acabo de dar cuenta. Bueno, lo he intentado, chicos. Era una misión suicida. ¡Qué buena! ¿Anoten? No anota nadie. Unite, aún puedo tirar una Unite, creo. Ah, pero ya mejor no. Level 11, voy bastante justito. Sácalo. Bueno, intento. Buena. Ya nada, el 12, tío. El 12 sí que es importante. O sea, el 13... Si no lo tengo, no pasa nada. Pero el 12 sí que lo tengo que sacar, ¿eh? Porque el beso drenaje plus... Importante. Dale, Río, me alegro mucho por ti, tío. O sea, ¿puede dejar de estar estúpido el Gyarados? O sea, ¿lo van a nerfear o algo? ¿Lo van a tocar? Es que es increíble lo de Gyarados como está, tío. Aunque juegue con la build de mierda, te revienta. Madre mía, Paul, me has hecho temblar, ¿eh? Me has hecho temblar, Paul. Me has hecho temblar.
Estoy llegando. Ah, que estaba el Mr. Mime también. Siempre dejo temblando a los hombres, ¿qué? El Mr. Mime capucha se lo llevó, sí, gracias a la capucha, la verdad. Además, también afecta a los escudos, ¿no? La capucha afecta a los escudos también, ¿no? ¡Victoria! GG, bro. GG, Marilox. Bueno, aquí ya habéis visto, ¿no? Top tanqueo. Y top damage no. Top damage no, porque el Polverga se ha marcado. Sí, 10% igual. A mí me parece terrible. A mí me parece un ítem terrible para Mr. Mime. O sea, en general me parece un ítem terrible para todo lo que no sea Confei.